Me cago en todo, tío. ¿Pero por qué la pasa atrás? ¿Pero por qué se la pasa atrás? ¡Me cago en la hostia ya! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas, gente, y bienvenidos a otro vídeo de PES 21. Y oye, qué bien, ¿no? Qué bien, porque nos han dejado en la bandeja de entrada. Si no os habéis enterado, tenéis en la bandeja de entrada un ojeador de 5 estrellas de leyenda. Y es porque ha habido algún error por ahí, que yo la verdad no me he enterado. No creo que haya sido por el fallo de la ley de la ventaja, porque si fuera por ese fallo nos tendrían que regalar 50 leyendas. Espero que algún día lo arreglen. Arréglalo, Konami, por favor, es una desesperación. La ley de la ventaja es una desesperación, pero bueno, dentro de todos los males posibles, bueno, pues es algo con lo que más o menos se puede convivir. Me llevo cabreos, lo sabéis, pero bueno, hay cosas peores, que me están pasando algunos vídeos del FIFA 21, que no sé si los habéis visto vosotros. El balón encajado en la escuadra, que se queda ahí colgando, una portería dando vueltas, un jugador haciendo un regate que se pasa el balón de un pie al otro a 3.000 km por hora. Bueno, esas cosillas creo que son peor, ¿no? Pero bueno, que no estamos aquí para comparar ahora mismo, que estamos aquí para fichar una leyenda, que me voy por las ramas. Aquí lo tenemos, jugadores concretos, interesan. Vamos a ver cuáles hay. Yo no voy a esperar a fichar otros ojeadores. Ya sabéis, o que sepáis, que podéis combinar con otros dos ojeadores, el que nos han dejado en la bandeja de entrada, y así sacar de todas estas leyendas, de todas las que veis aquí, la que vosotros queráis. ¿Qué queréis a Cruyff? Pues tendréis que mirar con qué combinación. Pues yo que sé, con Holanda, segundo delantero, pues igual sale con eso. No sé si habrá otro holandés segundo delantero, no creo. Y bueno, yo no voy a esperar. Además, me mola la emoción de ver que sale, me apetece. Así que eso es lo que vamos a hacer. Y salga el que salga, lo ponemos en el equipo top y nos echamos un partidito de debut. ¿Que sale o no? Pues no sé dónde va a jugar, porque no tenemos medio punta. A ver si hay suertecita y nos cae una de las tochas. ¡Vamos que nos vamos! Solicitar negociación, ¡bin y bam! ¡Ahí nos vamos! A ver, a ver, a ver. ¡Ahí tenemos! Intro legendaria. Nos estamos acostumbrando a que cada semana nos den alguna leyendita, ¿eh? Oye, por mí que el ritmo no pare. ¿Y esta vez quién es? A ver si lo desciframos rápido. Ahí había una señal. ¡Es Nedved! ¡Nedved! Me gusta. Nedved es de los que me gusta. Además, jugamos con interiores. Va a jugar de interior izquierdo, que es su posición, de área a área. ¡Qué grande Nedved! ¡Qué mítico! ¡Qué leyenda! Pues aquí lo tenemos. Ya veis que no tiene mucha velocidad para jugar en banda. Es cierto que a mí me gustan más rápidos en esa posición, pero bueno, tiene otras cualidades. Aceleración, tiene potencia de tiro, tiene resistencia, buena conservación y regate para hacer ahí el meneito diabólico. ¿Y qué más tiene? Agresividad, 7 de regularidad y luego habilidades muy buenas. Cañonero, ojito, entrando por el lado izquierdo, por ese perfil, el cañonero, hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, algunas otras de disparo, finalización acrobática. Bueno, bueno, bueno. Pues vamos a poner a Nedved y lo probamos. Ya tenemos a Nedved en el equipo y nos rompe, si os dais cuenta. Alrededor de Nedved está todo verde. No hay ese, no sé, ese difuminado de color rojo que es el espíritu de equipo. Nos rompe todo el espíritu de equipo. Pero bueno, es así, hay que ponerlo de titular. Y ya está, vámonos con el equipo top y vámonos a buscar el rival. Veamos qué nos ha caído esta vez por aquí. Anthony, 10, tiene 58,6% victorias, ahí anda en los 800 puntos, pues parecido que nosotros, ahí estamos por los 800 puntos, un poquito 9 puntos por arriba. Y bueno, vamos a ver esas flechitas cómo salen. Nedved va a estar bien, como es leyenda, al menos estará como poco en flecha amarilla. Mira, nos ha salido medio arriba. Tierney está mal, tenemos a Chilwell, que debutó, creo que en el anterior vídeo, ha debutado en el equipo. Me ha gustado, lo he traído en el banquillo. Salah y Ronaldo están en flecha azul. Buah, no sé si poner a... Igual pongo al bicho. El bicho con Van Basten ahí. Ojito, ¿eh? Doblete de flecha azul. Y me ha parecido ver nieve. Y me ha parecido ver nieve porque sigo sin poner bien la climatología. Ay, con lo poco que me gusta a mí jugar con nieve, con lluvia. Bueno, pues yo a mí mismo me he fastidiado. Porque ahí veis la nieve. Ahí veis la nieve. Ojito, Messi. Gira, Messi. Ahí está Messi. Sigue con el balón. Pues que anda, está raro el balón con la nieve.
Anda muy raro el balón con la nieve. La batalla infinita hemos tenido ahí. Vale. Ahí ha doblado, perfecto. Está esperando al bicho. ¿Eso qué es? Gol de Harry Kane. ¿Pero cómo ha sido esto? Va a caer el segundo, lo estoy viendo. Es que no damos un pase, ¿eh? Espero que no sea de esos partidos que no damos un pase. Hostia, pues se nos ha marchado Ronaldo. A ver, la parada épica. ¡Oh, el palo! Por lo menos le hemos puesto un poquito nervioso con el portero. A veces no la paras, pero oye, algo haces cogiéndolo ahí. Vamos, Bex, por el medio, va. Vamos. Pero tío, me ha hecho falta. Odio jugar con nieve, de verdad. Con nieve, con lluvia. Y es que encima lo peor es que lo he puesto yo. De verdad, ya no sé si es hasta medio psicológico. Veo la nieve y la odio tanto. ¡Otro palo! Vamos. Tío, venga. Venga, vamos, va. Una ocasión hay que hacer ya. Mira, Nedved, si no me acordaba ni lo que estábamos haciendo en este vídeo. Estrenando a Nedved, pues lo primero que ha hecho ha sido de pura leyenda. Oh, jugando tiki-taken ahí con Oliver Kahn. Eso es lo bueno que tiene Piqué. Lo único bueno... Joder, y me mete en el segundo. Lo único bueno que tiene Piqué es eso, que cuando mete el cuerpo es muy bueno. A ver, pero al menos una ocasión hay que hacer o algo. Por lo menos con los laterales o yo qué sé, ponla a ver. ¡Ojito! ¡Uy! Vale, pues ha botado en el larguero. Ha dado un botecito. ¿Le he pegado a mi jugador? ¡Le he pegado a mi compañero, tío! He disparado y le he pegado a mi propio jugador. ¡Bueno! Nos cae el tercero y además es todo un golazo. ¡Qué desastre! Creo que es el partido más desastroso que estamos jugando en lo que va de año. Posiblemente sea el partido más desastroso, ¿eh? Que ya es decir, porque hemos tenido cada partido... Me cago en todo, tío. ¿Pero por qué la pasa atrás? ¿Pero por qué se la pasa atrás? ¡Me cago en la hostia ya! ¡Ay, 0-3! Pues lo mejor de todo es que solo perdemos 0-3. Bueno, va, partido nuevo, ya está. Nos hemos descansado un poquito. Pero, por favor, que va a entrar por todo el medio. Que lo estoy viendo. Si es que encima... Me estoy riendo por no reventar mi pobre silla que la quiero tanto. Voy a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es que es increíble. Ha empezado la segunda parte. Y es que en la primera jugada, en el primer segundo, nos han metido el cuarto. Vamos a hacerlo fácil. Cuando no salen las cosas, mira. El lateral, un centrito. Y si de suerte cazamos una de esas, pues mira. Vamos, Nedved, haz algo. Es que encima está súper atrás, Nedved. Es que no hace nada. Una ocasión que hemos tenido. Una ocasión buena. Y la echamos fuera. Voy a hacer cambios, ¿eh? O sea, voy a quitar a Nedved. O sea, no lo quiero ni ver. Pobre Nedved. Que seguro que no tiene culpa él. Pero es que... ¿Dónde está Nedved? Por favor, ¿dónde está? Es que fijaros. Es que tiene que venir el lateral. Porque Nedved... Nedved pasa de todo. ¿Dónde está Nedved? A ver. Bueno, marcamos uno. Hemos metido el golito de la honrilla. No nos vamos de vacío, por lo menos. Beckham fuera. Henderson. Nedved fuera. Richarlison. Y Tierney. Bueno, triple cambio. Voy a poner presión alta también. Que es absolutamente imposible remontar, que ya lo sé, pero bueno, yo qué sé. Por lo menos vamos a intentarlo, vamos a hacer algo. Delantero liberado voy a poner a Van Basten. O sea, confío más en Van Basten que en Ronaldo. A que saque la falta Tierney. Intentamos hacer una pared rápida con este.
Esa es la jugada. Uf, le iba directita a Van Basten, creo. Vale. Vale, estamos ahí metiendo balones dentro del área. ¡Vamos! ¡El segundo gol! Van Basten, minuto 80. Es imposible, ¿no? ¿Qué pensáis? ¡Nada es imposible para un luchador del PES! Sería la más épica del mundo. ¡Gol de Van Basten! ¡Ojo! ¡Gol de Van Basten! ¡Metemos el tercero! ¡No me lo estoy creyendo! Va, 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 va. Tiramos la línea fuera de juego al máximo. ¡No! Si estabas ahí, tío. ¡Qué mierda me estás con...! ¡La tenemos! ¡No! ¡Otra vez que teníamos el balón! Si lo hemos tenido dos veces. ¡No! ¡Corre! ¡Pero no la dejes botar, inútil! ¡Qué inútil, joder! ¡Me cago en todo! ¡Mierda! ¡Joder, macho! ¡Qué desastre, tío! Es que mira que la hemos tenido y encima ha fallado. ¡Ha fallado, tío! ¡Ha fallado la ocasión! ¡Buah, chaval! Este partido que parecía imposible. Lo que me da rabia es... no haber tenido por lo menos esa ocasión. Aunque luego igual la fallásemos, pero crear la ocasión para meter el cuarto. Es que hemos tenido tiempo, de hacer una ocasión y no la hemos hecho. Bueno, me merezco perder por seguir con lo de la nieve y la lluvia y no poner el tiempo para que salga siempre ya bien el tiempo. O sea, sin lluvia, sin historias, que no me gusta nada. Afecta muchísimo al partido. Bueno, pues hemos perdido. Me quedo con que Nedved no me gusta nada de interior izquierdo, eso es lo peor. Y que a pesar de ir 0-4, ojito, hemos peleado, ¿eh? Hemos peleado. Por un momento todos hemos creído que llegaba al menos el empate. Y perdemos 9 puntos para quedarnos exactamente con 800. Yo me despido ya, me contaréis qué leyenda es la que os ha salido, si habéis echado suertes, o a por qué leyenda vais a ir, qué es lo que merece más la pena. Hombre... Yo, es que los GPs al final hay que gastarse una pasta. Y mira, prefiero quedarme los GPs, que hagamos unos box, draw, opening y tal. Y a suertes, siempre tiene su punto de emoción también, no sé. Bueno, que yo me despido ya, que espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en muchos más y hasta luego.